Israel conmemora el Día del Recuerdo del Holocausto, convencido de que al igual que los nazis se propusieron destruir a los judíos, hasta el último de ellos, los terroristas de Hamas tienen exactamente el mismo objetivo, y por eso se ha esfumado una nueva oportunidad de tregua en Gaza. Esto y más ha pasado en el mundo, y te lo resumo en 3 minutos. GMT, un podcast de la agencia EFE. Air Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Tras la enésima ronda de negociaciones, Hamas ha abandonado el Cairo porque Israel no cede en que la tregua e intercambio de rehenes incluya el fin de la guerra. Benjamín Netanyahu ha sido claro. No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que los batallones de Hamas salen de sus refugios, vuelven a tomar el control de Gaza, reconstruyen su infraestructura militar y vuelven a amenazar a los ciudadanos de Israel, decía el primer ministro. Su gobierno ha decidido cerrar la emisión del canal qatarí Al Jazeera porque considera que daña la seguridad del Estado. La policía entró en las oficinas y confiscó sus equipos. La Asociación de Prensa Extranjera de Israel dice que con esta decisión el país se une a un dudoso club de gobiernos autoritarios. Air Europa vuela a más de 50 destinos de Europa y Latinoamérica. Descubre el tuyo en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Menuda se ha liado entre Argentina y España este fin de semana. Todo empezó con estas palabras del ministro español, Óscar Puente. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Pero a las que respondió el mismo Milei, sumándose a las acusaciones de corrupción contra Pedro Sánchez y su familia. España quiso a continuación rebajar la crispación, aludiendo a los lazos que unen a ambas naciones. En Argentina también dan por cerrada la crisis. Hoy están de luto por la muerte de César Luis Menotti, el entrenador que le dio en 1978 su primer mundial al albiceleste, uno de los hombres más importantes en la historia del fútbol argentino. El presidente chino Xi Jinping está en París en visita de Estado en un momento de tensiones crecientes entre la Unión Europea y Pekín. La agenda oficial comienza en el Palacio del Elíseo, donde será recibido por el presidente francés Emmanuel Macron, que para la ocasión estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las devastadoras inundaciones en el sur de Brasil han provocado la muerte de al menos 79 personas. Cientos de ellas han tenido que buscar refugio ante unas lluvias inéditas que dejan también un centenar de desaparecidos. José Raúl Mulino, delfín del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por corrupción, ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Panamá. ¡Misión cumplida, carajo! Es 6 de mayo, lunes, que se pase rápido y te espero mañana. GMT, un podcast de la agencia EFE. Air Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.